La región del sur del estado, el día de hoy, está de fiesta, se llena de júbilo. Señor secretario, señor delegado, sean ustedes portadores de un agradecimiento, un saludo dirigido a nuestro presidente de la República y a nuestro gobernador. Por estos apoyos que el día de hoy nos hacen llegar, don José Mejía Peñalosa, presidente del Gabinete Regional, que le haga llegar, que le manifieste el señor gobernador también todos esos apoyos que nos hacen llegar. Y que aquí, el día de hoy, con los apoyos de Proagro, con los apoyos de PIMAF, sin duda alguna, se está fortaleciendo una de las actividades más nobles, amigas y amigos. Se está fortaleciendo la actividad agropecuaria, la agricultura. Hace unos días empezó aquí el temporal, hace unas dos semanas, ustedes lo saben, todos los que conocemos aquí nuestra región y le apostamos al campo, sabemos la época de lluvias. Y estos apoyos de fertilizantes y agroquímicos dentro de estos programas de Proagro y PIMAF, sin duda van a fortalecer esta actividad, van a motivar amigas y amigos agricultores, campesinos, ganaderos, van a motivar esa actividad tan noble que todas y todos ustedes llevan a cabo, la producción de alimentos. A todos nos da gusto cuando empieza a llover, cuando empiezan las lluvias. Y yo quiero que refrendemos ese aplauso para el señor delegado de la Zagarpa, ingeniero Julio de la Mora, y el señor secretario de Desarrollo Agropecuario, que el día de hoy nos visita y nos trae nuestro. Gracias, señores, les agradezco mucho que nos visiten el día de hoy y quiero comentarles que este es el resultado de trabajar de manera coordinada, gobierno federal, gobierno del estado y gobierno municipal. Por eso aquí también quiero reconocer esa gran labor y ese gran respaldo que yo como presidente municipal he encontrado en mis compañeras y compañeros cabildo y presentes aquí, para que les pido un poderoso aplauso también del campo. Vamos a seguir trabajando, haciendo producir la tierra y dando resultados a nuestro gobernador y a nuestro presidente de la República con esa actividad tan noble que es la de producir alimentos. Muchas gracias. También trabajamos y entregamos los recursos. Hoy nos estamos entregando a 3.166 productores que de aquí saldrán y recibirán de PIMAF un vale que podrán hacerlo de inmediato efectivo en los casi 10 trailers que hay de productos agropecuarios, fertilizante y agroquímicos. Hoy mismo lo podrán hacer o ustedes mismos lo recibirán en su comunidad. De ese programa PIMAF, que afortunadamente el Estado de México inicia a hacer esta entrega, y el de Proagro, en donde más de 300 productores se les dará una orden de pago para que pasen al banco a cobrar, y lo demás está dentro de sus cuentas. Estos son los dos programas que siempre intentamos entregar antes de que siembre, para que sea útil para la semilla, que sea útil para el fertilizante y el agroquímico, que junto con el programa que tenemos con el gobierno del estado, porque aquí no se trabaja separado, se trabaja en un programa único, y aquí ese programa único es el que en respuesta al esfuerzo
recibirán de sus apoyos. Muchas gracias. Es un gran honor para un servidor dirigirme a tan distinguido presidio y en representación de las productores y productores que hoy hemos salido beneficiados con este incentivo para el incremento de la productividad del sector agropecuario y aumentar a la productividad de las unidades económicas y agrícolas. Decirles que venimos, por supuesto, con gusto. Quiero decirle, señor delegado, que me pidió el señor gobernador al informarle que venía este evento, que sea el conducto para agradecerle al presidente de todos los mexicanos, al licenciado Enrique Peña Nieto, por todos los apoyos para el Estado de México, pero muy en particular para el sector agropecuario. De favor, llévele ese mensaje, llévele ese agradecimiento del gobernador, porque no solamente es esto, sino todos los programas que se han venido realizando en forma conjunta con el gobierno del Estado y con la Secretaría de Desarrollo Agropecuario. Déjenme decirles también, presidente municipal, estimado Pepe, que este año, el año pasado fue un gran año agrícola para todo el Estado, que tenemos la mejor producción que se ha dado, mucho gracias al apoyo del presidente y por supuesto los programas del sector agropecuario. Y que este año, el día de hoy, se están entregando 13 millones de pesos por parte del gobierno de la República que habrán de beneficiar a ustedes, a sus familias, a más de 3.000 productores. Señor delegado, le comento, le informo que el gobierno del Estado está haciendo lo propio, que el gobernador Uriel Ávila este año destinó para la región de Tejupico 34 millones para beneficio de más de 15.600 productores. De esta manera, juntar los esfuerzos y los recursos en beneficio de todas estas familias trabajadoras del Estado de México. Y por último, decirles a toda la querida gente del sur, a la gente trabajadora, que el gobernador nos ha instruido a seguir trabajando muy de la mano con el gobierno de la República, pero sobre todo con todos y con todas ustedes hasta el último día de su gestión. Seguir apoyando la ganadería, seguir apoyando la agricultura, pero sobre todo trabajar para las familias del Estado de México y de esta gran zona sur. Reciba pues ese abrazo caluroso del gobernador, de su amigo, de Uriel Ávila Villegas. Muchas gracias. Jornada de trabajo organizada por el gobierno federal, gobierno del Estado de México y el municipio de Tejupilco. Quiero comentarles que las cosas, los apoyos, no llegan solos, hay que tocar puertas, hay que estar insistiendo, y aquí está el resultado el día de hoy. Con mis amigos, mis compañeros
de Semarnat, perdón que no lo mencioné por ahí, Semarnat, que han estado muy atentos, ¿sí? Mis compañeros y amigos de la SEDATU, de la SED, ¿sí? Y desde luego de Linea, de todas las dependencias que el día de hoy acuden aquí trayendo estos apoyos. Y les digo que no llegan solos. Hay que tocar puertas en las diferentes instancias. Pero también yo aquí quiero resaltar, porque hay que hacerlo, quiero resaltar la gran disponibilidad, la gran voluntad de apoyo de las distintas dependencias del gobierno federal. Donde quiera que hemos ido, hemos encontrado ahí respuesta. Hemos encontrado un efecto favorable a ese toque de puertas. Y el día de hoy yo quiero decirlo muy abiertamente. Tejupilco está de fiesta. Tejupilco está de fiesta y nos congratula. El día de hoy, en la mañana estuvimos a las 9 de la mañana arrancando una obra allá en San Andrés Ocotepec. Una obra que es el resultado de esa gestión, pero también es el resultado de esa voluntad de apoyo que tiene la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y que ahí nos acompañó el doctor Felipe. Doctor, muchas gracias. Quiero resaltar mucho esa obra, porque es una comunidad muy necesitada, y lo vimos en la mañana. Y también quiero decirles que estamos de fiesta, porque hace un momento se llevó a cabo aquel el acto protocolario, y ahorita se están entregando apoyos a los productores del campo, acá en el recinto ferial. Ahora un gran número de amigos agricultores, de amigos ganaderos, de productores agropecuarios. Y ahí también está la respuesta de la Federación, sí, del gobierno federal que encabeza el licenciado Enrique Peña Nieto, y del gobierno del estado que encabeza nuestro gobernador, el doctor Eduviel Ávila Villegas. Por ello también le pido respetuosamente aquí a don Pepe Mejía Peñalosa, sea el portador de un saludo, pero también de un agradecimiento amplio al señor gobernador por todo ese respaldo que siempre hemos tenido aquí en Tejupilco y en toda la región sur del estado. Estoy aquí con ustedes y tener la oportunidad de venir a servir como un equipo de trabajo en esta gran jornada que hoy se está llevando aquí. Hoy están aquí 6 delegaciones federales aquí presentes, a través de los delegados y sus representantes que aquí han sido mencionados, y nos sentimos muy, muy orgullosos, muy contentos de estar con nuestro presidente municipal de Tejupilco, Lino García, un hombre muy trabajador, un presidente muy comprometido con la gente, que siempre está, como él mismo dice, tocando puertas de las distintas instancias de gobiernos de nivel federal, estatal y de otras dependencias, para poder acercarse a recursos y proyectos para Tejupilco. Quiero agradecer también la oportunidad que nos brinda el doctor Felipe Serrano, el director de la Oficina de la Presidencia de la República, quien nos honra aquí con la representación de nuestro presidente, el licenciado Enrique Peña Nieto. Muchas gracias, el señor doctor, por invitarnos a estas jornadas de trabajo. Y quiero decirles que hoy va a haber una serie de acciones y de programas, tanto de Semarnat, como acá está aquí presente, de Seguro Social, programas de acciones de comunicaciones y transporte, como aquí ha mencionado el presidente. Hoy por la mañana, a las 9 de la mañana, tuvimos la oportunidad de ver allá en San Andrés Ocotepec, un camino, una pavimentación con concreto hidráulico muy importante por parte de la SEDATU, casi 400 metros que se van a inaugurar próximamente, pero también hoy se dio inicio a la continuación de ese camino de más de 1 kilómetro que se va a hacer también ahí en esa comunidad tan necesitada, como decía el señor presidente, en la cual hay inversión federal
al 100% de más de 7 millones de pesos en su conjunto. También hoy vamos a tener aquí acciones por parte de la delegación de Prospera, incorporación de nuevos beneficiarios, al igual que la delegación de Liconsa, que aquí están los compañeros con los distintos servidores públicos aquí presentes para poder llevar a cabo esta entrega de apoyos en beneficio. Una foto. Oye, felicidades. Hay que presumir, hombre. Y es con tu chamba aparte. Así es. Felicidades. Va a ser de muchos felicidades, pero para bien, ¿eh? No lo vayas a dar, ¿eh? Mira, chaval, no lo vayas a quedar. Saludos, 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 Felicidades. De ILEA recibe apoyo al señor Simón Cruz Esquivel, la señora María Cristina Cruz Mora, señora Celia Salinas Sánchez y el señor Romel Porcayo Rebollar. Felicidades. Quiero transmitirles un gran saludo de parte del presidente de la República, Enrique Peña Nieto. El presidente sabe que hoy estamos aquí y nos ha encargado a todos los funcionarios del gobierno federal estar ya no en la oficina, estar hoy cerca de la gente, cerca de nuestras prosperas, cerca de la gente que ocupa el programa de empleo temporal de SCT, de Semarnat, de los ejidos que reciben los apoyos ambientales de CONAFOR, de la gente que hace su esfuerzo y pierde ese miedo para decir no pude o no tuve la posibilidad de estudiar, pero hoy tengo ganas de salir adelante y sacan su primaria o su secundaria, como es la gente de INEA, y etcétera, con todos los apoyos que hemos venido entregando el día de hoy. El presidente, ustedes lo conocen perfectamente, ya fue su gobernador durante 6 años, les firmó más de 500 compromisos que nunca nadie había firmado ante notario público y se los cumplió. Por eso ustedes, cada uno de ustedes decidió que Enrique Peña Nieto fuera su presidente de la República. Y hoy Enrique Peña Nieto les dice a cada uno de ustedes, gracias por la confianza que le dieron. Y así es como Enrique Peña responde, presidente. Ese dialecto maatlacinca, nuestra cultura, nuestras raíces,
debemos de cuidarlas, debemos de preservarlas. Y qué bonito sería. Yo estuve también conviviendo con gente del norte que practica o que domina el otomí y el mazahua. Y quién sabe qué tantas cosas me decían, porque yo era maestro. Y ellos se ponían a platicar en otomí y ¿quién les entendía? Nadie, a lo mejor hasta me lamentaban. Y yo ni en cuenta, la verdad, me daba mucho gusto y me daba tristeza de que se esté perdiendo pues esas costumbres, que se esté perdiendo esa riqueza tan grande de nuestra cultura. Entonces, si ustedes desean aprenderlo, acérquense con nosotros. Estamos por cerrar un ciclo y vamos, vienen varios proyectos. El día de ayer estuvimos en Acambay, en una capacitación. Acambay, exactamente, Acambay, toda esa región, es uno de los municipios que tiene varios dialectos. Y vean todo lo que nosotros podemos hacer con ustedes. Pero queremos ver el interés, queremos ver el entusiasmo que hay en ustedes, para que nosotros podamos brindarle los espacios. Tuvimos una persona hace un año que estuvo enseñándoles lo del canto. ¿Por qué no ahora vamos a traer uno que les enseñe un dialecto? Vamos a decirle a la licenciada Miriam que también ella nos apoye y que nos venga a dar un curso de danza. De danza. Y bueno, a lo mejor no está en el presupuesto a nivel estado, pero sí podemos tomar del recurso que la institución tiene. Y creo que nadie nos los va a prohibir. No estamos haciendo nada malo, estamos tratando de traerles cultura a cada uno de ustedes, jóvenes. Y eso es lo más importante, que ustedes salgan aquí bien preparados. La licenciada lo dijo hace un rato, ¿por qué nosotros tenemos que sentirnos menos capaces que los que están en el centro o en el norte? ¿Por qué siempre nos tienen que minimizar? Al contrario, siempre ustedes tienen que llegar con la frente en alto a cualquier lugar, a cualquier institución de nivel superior cuando ustedes egresen de aquí, porque ustedes van bien preparados, hijos. Ustedes llevan unos buenos cimientos, hablando de manera general en cuanto a cultura, en cuanto a educación, y ustedes van a poder sobresalir y van a poder destacar en cualquier ámbito, en cualquier aspecto, en cualquier lugar. Créaselo. Cuando ustedes se lo crean, ustedes van a ser exitosos y van a cosechar muchos, muchos triunfos. Yo les pido a ustedes que se motiven, que se alienten, que cada día, esa luz de cada día nos motive a ser mejores. Dice por ahí que las aves cantan. ¿A qué hora cantan las aves? Cuando entran los primeros rayos de luz, ¿o no? Empiezan a clarear y empiezan a cantar las aves. Las aves empiezan a cantar por la alegría de ver la luz un día más. Entonces, también nosotros, cada día, debemos de amanecer con esa alegría, con ese entusiasmo, con ese enjundia, con esas ganas de venir a las instituciones de cualquier nivel y asimilar al máximo, exprimir a los maestros de los conocimientos que ellos tienen. ¿Para qué? Para que ustedes cada día vayan creciendo, se vayan enriqueciendo en cuanto a cultura. Jóvenes, les pido de favor. Y muchísimas gracias en nombre de todos mis compañeros de nuestra institución por venir y hacernos ver un reflejo de que podemos y podemos seguir preservando esta hermosa cultura, la cual les agradecemos mucho que vengan hoy y nos hayan mostrado esto. Son un orgullo para todos vosotros y muchísimas gracias. Por haber presentado con nosotros y compartirnos su
regalarnos su tiempo. A la licenciada María Miriam Portillo Urquiza por haberme regalado estos hermosos conocimientos. Sabemos que siempre han estado dispuestos a venir a compartir con nosotros sus experiencias, sus vivencias, sus conocimientos. Y esperamos, licenciada, maestro Octavio, licenciada, que no sea la primera ni la última, que nos sigan acompañando. Las puertas de nuestra institución están abiertas para ustedes cuando ustedes lo deseen. Sabemos que ustedes fueron parte también de esta institución. Estamos muy agradecidos y muchas felicidades y éxito en todos sus proyectos. Él es Remy, uno de mis perros, y les quiere decir algo. Bueno, quiere, pero no puede. Así es que se los digo yo. Hay gente que abusa y es violenta con los animales. Los maltratan, torturan y a veces los matan de las formas más crueles. Maltratar animales en el Estado de México ya es delito. Si ves a alguien haciéndolo, denúncialo para que lo metan a la cárcel. Recuerda, si no hay denuncia, no hay castigo. Gente que trabaja y logra en grande. Estado de México. Problemas con su computadora. Instalación de sistemas operativos, formateo de computadoras y laptop, instalación y actualización de antivirus para computadoras y celulares, eliminación de virus y optimización de rendimiento, recuperación de archivos, asesoría en la compra de equipos de cómputo, instalación de programas y juegos, venta de accesorios para computadoras, venta e instalación de sistema continuo, venta de tinta para impresora, mantenimiento y reparación de impresoras, recarga de tinta. Le enviaremos un técnico a su domicilio. Hola, soy Eugenio. Y sí, soy un dibujo hecho con palitos y bolitas. ¿Por qué? Fácil. Te quiero explicar lo siguiente con palitos y bolitas. Si tienes un perro y lo tienes encerrado, no eres su amigo responsable. Si lo paseas, sí lo eres. Sin correa, no lo eres. Con correa, sí lo eres. Si estás en la calle y no lo recoges, no lo eres. Si recoges, sí lo eres. Ya sabes. Si tienes un animal de compañía, esterilízanos y sé un amigo responsable. Sé su amigo responsable. Estado de México. En el 911 te darán auxilio en situaciones de emergencias, médicas, de seguridad, protección civil y dará atención especial a mujeres en caso de violencia. Recuérdalo, úsalo, cuida. Hola, soy Eugenio Derbez. No, hoy no te voy a hacer chistes ni te voy a hacer reír. Solo quiero decirte que hoy, en el Estado de México, maltratar animales es un delito castigado con cárcel. Y debemos denunciar a quien lo haga. Estudios internacionales demuestran que cualquier persona que es violenta con un animal
tarde o temprano lo será con una persona. Erradiquemos la violencia en cualquiera de sus formas. Gente que trabaja y logra en grande. Estado de México. Gracias por invitarme y agradecerles que me estén dando esta oportunidad de estar con ustedes. Y es lo que, así como estuve el lunes aquí abajo en la escuela con el tramo que les ayudamos de la entrada para su escuela, pues yo les decía a los niños y a los padres, a algunos papás que se encontraban ahí, que esto es lo que realmente vale la pena y que deberíamos de estar todos, si todos pensáramos de esta manera, en que las obras que nos benefician a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nosotros mismos, empezar a ver eso, ¿no? Y que las gentes que realmente quieren apoyar y que a veces sin pedir nada a cambio. Yo, por ejemplo, aquí ustedes se acercaron con mi persona y me dijeron, necesitamos este apoyo, y nosotros lo dimos, ¿no? Nosotros lo dimos y sin pensar, no les pregunté, creo que ni cuántas familias eran, ni cuántos votos yo iba a recibir de aquí. Como es lo que nos hace diferentes con los otros políticos, porque a mí me contaron que los niños cuando iban a la escuela tenían problemas para pasar y todo el peligro que implicaba tener esta situación. Y yo más que nada me fui por ese sentido, porque yo siento que en estos tiempos debemos de estar o de darles prioridad a los niños y a los jóvenes, que son los que nos van a representar en un futuro. Y si los niños tenían dificultades para cruzar el río y arriesgaban su vida, yo me puse a pensar en esa situación, y ese fue el motivo por el cual a mí me nació ayudarles, ¿sí? Que la diferencia, repito, de que otros no les habían ayudado, otros políticos, precisamente porque sabían que aquí casi no generan votos, ¿no? En esta zona, que son muy pocas las personas y que no le iban a sacar raja política como ellos acostumbran hacer con todos los apoyos que ellos dan. Sin embargo, aquí está la muestra, aquí puse mi grano de arena y bueno, seguiremos un granote de arena y está el compromiso también con su escuela de poder concluir pues toda esa parte. Ahorita realmente se me complica, pero pronto yo creo que estaremos dando respuesta para que su escuela sea beneficiada. Ahorita avanzamos un buen tramo, falta yo creo como la mitad, me decía el director, pero vamos a avanzar, vamos a ayudar para que sus hijos estén ahí en las condiciones que ellos se merecen tener.
¿no? Entonces yo me comprometí eso el lunes que estuve ahí con los maestros, con los niños, de que íbamos a sacar adelante toda esa obra, ¿no? Aunque esta se le avanzó muchísimo, ya dejaron de andarse mojando en el lodo, en todo ese desastre que siempre tenían año con año en tiempo de lluvias, me decían, y que no solamente es de años, esa escuela ha estado en esas condiciones desde hace muchos años. Con mucha carencia de apoyos esa escuela. Con mucha carencia de apoyos, y ahorita nosotros llegamos ahí a poner nuestro granito de arena. Esperemos que pues eso también, veo que cuando yo llego a una colonia, una comunidad, hago que otros trabajen también, entonces ojalá se vengan trabajando de verdad, ahorita ya vi que están raspando allá, qué bueno que lo hagan, eso es bueno, porque que los motive para que se sigan, ojalá eso... Que sea siempre así. Que no nos vayan a dejar de así pura terracería. Sí. Último sería mejor pura terracería, porque pues van bacheando y se pone peor todavía. Sí. Y luego esas obras, yo digo que se las hagan, qué bueno que se las hagan, pero que se las hagan bien, porque les dura medio año y otra vez tienen, están llenos de pat. Chape de losa, 15 centímetros. No, está magnífico. 15 les va a durar muchos años, pero que se lo cumplan, pues. Porque lo que yo tengo que entendido, van haciendo de 8, otros nada más van haciendo en otras obras puras capitas. Y eso pues, se lo terminan ustedes, yo creo que en un año, menos de un año, ya están llenos de baches otra vez. Esperamos de que sí lo echen grueso, porque como están trayendo los camiones aquí, son los que muelan el pavimento. Aquí llevan a traer la basura. No, o sea, guardan los camiones. Guardan de la todos los carros aquí. Ahí de ese lado, pues, los carros de la basura. Aquí los dejan a guardar y hacen las mañanas a. Pues bueno, se están beneficiando de la comunidad, le están dando la oportunidad, pues y ojalá. Y aquí hicieron el panteón también, no creo que por apoyarnos, sino porque es beneficio para ellos mismos. Sí, claro. No usarían nada. Sí. No, entonces, pues muy bien. Si no nos arreglaban la carretera, entonces no nos dejará mentir el señor cuando pues tuvimos que bloquear esa parte, pues, porque sí, pues, me enteré. De plano, no, ni la carretera nos arreglaban. Entonces, gracias a eso, pues, a lo mejor y fue contraproducente también para nosotros, porque ya no nos llegan apoyos, ¿no? Pero de igual forma, pues, si no lo hace uno así... Como pues, no llegaban. Ahora que tuvieran si un pretexto, no llegaban. Aquí, puente, ¿cuánto tiempo dice que estuvieron sin que se diera un servicio aquí a este puente? Más de 17 años. Incluso no había ni siquiera un vadito para poder pasar. Cruzábamos los que no, los que no tenemos, por ejemplo, mi esposo tiene carro, pero se lo lleva a trabajar. Pero yo con mi niña tenía que pasar al río mojando, ¿no? Y luego poníamos piedritas la para ir brincando las piedritas, sí, para no mojarnos. Y aquí sí llega a crecer bastante el río, ¿verdad? Sí, les voy a conseguir un video que sacamos a ver si alguien de los que se los envíe lo conserva. De hecho, salía para que a la vean cómo crece. Y llegaba hasta donde está el poste más arriba. Y ahorita espantaron las lluvias con el puente. Sí, ya no quiere llover. Hace un año, la verdad, no lo subimos al Facebook, que es el donde todo mundo lo ve. Pero como le comento, se andaba llevando una camioneta, estaba aquí lavando su carro, pero cuando llueve muy fuerte allá, entonces cuando se viene la creciente bien fuerte, y él no se dio cuenta, ya cuando escuchó el ruido de la creciente ahí, entonces ya nada más tomó brincar y se salió, pero pues entre todos ahí le andaban ayudando, camionetas para poderla sacar. Y todo un peligro, ¿no? Y pues por respeto al señor, pues también lo íbamos a balconear, ¿no? No lo subimos al Face, pero pues sí lo enviamos a grupos de familia y eso así, pero a ver si alguien lo conservó para mostrarles, pues, cómo. Sí, cómo ahí luego no nos muchísimo el apoyo que nos dio, con la franqueza que usted nos habló cuando fuimos a verla, que yo era una persona, soy una persona de que cuando de arrimarme a algún político o algo, pues era muy negado, la mera verdad. Yo no me arrimaba. X partido.
Pero yo cuando llegué y me metí a su oficina y fuimos aquí con mi compadre y con las palabras que usted nos dijo y las veces que ha venido aquí y la disponibilidad que tuvo usted para apoyarnos, se lo agradezco como no se imagina. Muchas gracias. Así. Gracias, gracias. Pues ahí estamos, para seguir contribuyendo y la verdad que me da mucho gusto ver que están contentos con su obra, que después de tantos años de haber navegado ya se consolidó y qué bueno, qué bien por ustedes y eso es algo que yo me llevo también muy adentro en mi corazón, que he podido contribuir con todos ustedes, sobre todo con los pequeñitos que son los que más indefensos y que ellos, bueno, si el papá o la mamá no los ayuda, ¿cómo cruzan, no? Nosotros todavía como adultos, pues brincando, como sea, nos defendemos, pero los niños no. Y yo siempre he dicho que ellos deben de tener las mejores atenciones. Y pues bien merecido se lo tienen, ahí estamos, cuenten conmigo para gracias lo que a usted. Y le agradecemos muchísimo. Se acerca el tío. Yanni, vénganse. Deja ponerme en medio de los niños. Ándele. Ustedes me ayudan a contar, ¿sale? A ver, si saben contar. A la de tres. Una, dos, tres. ¡Bravo! Sí saben contar, chaparritos. Bueno, pues ya tienen puente, ahora sí ya pásenle. Pues ahora sí, vamos a... Aquí no hubo necesidad de hacerles el río, ya estaba. Coco es uno de los 36 perros que han encontrado un nuevo hogar en el Centro Infantil de Rehabilitación con Asistencia Canina, CIRAC. Y no solo eso, ellos ayudan a que niños con discapacidad mejoren su calidad de vida al participar en sus terapias. Tienen que ser perros muy especiales, los cuales tienen que ser seleccionados y deben cubrir dos requisitos principales. Uno, tienen que estar completamente sanos y para eso, antes de ingresar al CIRAC, se les hacen tomas de muestra sanguínea, se mandan a analizar y si están sanos, ya tienen el primer paso dado. El segundo es un test de comportamiento, porque son perros que deben tener un carácter también muy especial, dado que van a estar trabajando con niños. Deben ser tolerantes, deben ser alegres, deben ser capaces, con aptitud y actitud para aprender. Los canes participan en terapias para menores con autismo, déficit de atención, parálisis física o cerebral, síndrome de Down, entre otras. Si es una terapia física, el perro sirve como estimulante para que el niño pueda hacer también algunos ejercicios que tal vez para él sean o dolorosos o incómodos o que simplemente no le guste hacer. Pero a través del perro recibe esa motivación. En un proyecto a futuro, los perros rescatados por CIRAC también ayudarán en la detección de cáncer de próstata. Los perros tienen un olfato mucho más fino que el nuestro y cuando se trata de cáncer de próstata, las células cancerígenas desechan los metabolitos y son esos metabolitos los que el perro detecta en las muestras de orina. ¿Qué es lo que hacemos? Pedirles que identifiquen en la muestra de orina y nosotros el entrenamiento previo es cuando ellos detectan el aroma de esos metabolitos,
el perro te hace un marcaje pasivo. Va oliendo los frascos, cuando detecta el frasco que es positivo, se echa. Otra innovación de CIRAC es usar un huerto terapéutico para brindar terapias, en el que también participarán los perros. No es lo mismo que un niño esté haciendo una terapia, que haga un movimiento repetitivo y ese sea el único fin, a que ese movimiento repetitivo le lleve a poner tierra en una maceta y entonces pueda cuidar una planta y entonces el niño pueda elevar su autoestima, se pueda sentir útil y pueda sentir que ese esfuerzo que está haciendo tiene otro propósito. Ahorita tenemos unos perritos que nos están ayudando a hacer los hoyos, entonces le damos al perro la instrucción de rasca. Entonces el perro rasca y nosotros podemos ya sembrar la plantulita de la hortaliza que nosotros tengamos aquí. Otra función es también que los perritos puedan detenerles a los niños una regadera para que rieguen las plantas, y otra es que los perritos vayan atrás con su canasta y los niños puedan ir cosechando y los perros en la canasta vayan guardando la cosecha. Recuerda que los perros en situación de calle tienen una oportunidad. No los maltrates, ya que ellos son clave para la recuperación de muchas personas.